La nieve está dificultando el tráfico en más de una veintena de carreteras de Aragón. En concreto, está en la que nos encontramos, la A23, a la altura de Paniza. Es una de las más afectadas por la nieve. Lo de repartir hoy está difícil, ¿no? Que si está difícil, las estoy viendo y deseando. Pero bueno, ya voy a intentar coger la carretera de la autovía hacia Cariñena y nada, hacia la Almunia, que soy de allí. Despacito y con mucha precaución, sobre todo porque patina mucho la zona. Andar con mucho cuidado. ¿Se has encontrado alguna cortada? Pues viniendo de Calamocha estaba la quita nieves porque la autovía estaba totalmente impracticable. O sea, llevamos una buena caravana detrás de la quita nieves porque ahí está súper mal. ¿Se resiste la nieve? Sí. Para intentar mover el coche en condiciones, ¿no? Sí, para salir de aquí. ¿Y cómo lo ves? ¿Está difícil hoy el temporal? No, no mucho. ¿No mucho? ¿Ha estado peor? Bastante peor ha estado. No es que me ha tocado, pero ha estado bastante peor que hoy. Villarreal de Huerva es uno de los pueblos en los que la nieve ha cuajado, pero bien. Sus calles están desiertas, así que vamos al bar, que yo creo que sus vecinos estarán por ahí. El mejor sitio para estar hoy, ¿no? El mejor sitio para estar hoy es el local este, tomando un buen caldo. La que está bien es mi mujer al lado de la estufa. ¿Está en casa? En casa. ¿Y tiene buena hoguera de leña? Muy buena hoguera. Pues me voy con ella. Aquí se está fenomenal, Amparo, al calor de la leña. Aquí claro que en esta casa, en mi caso, está muy caliente. Sí. Pero tendrá que echarle un poco más de candela, me parece a mí, ¿no? Bueno, pero es que si no, no hay quien pare en este sitio tan pequeñajo, pues... ¿Con el día que ha salido hoy? Bueno, pues sí, que hace fresco, pues hace frío. Y años que no nevaba así en el pueblo, ¿no? Pues dicen que sobre 4 o 5 años. Casi nada. Sí. Bueno, ya vale, es lo que ha caído hoy. Pues echa por aquí, le meto, aunque tenemos la calefacción, pero por el día gasto de leña así por este agujerillo. Como esto no calienta nada. Bueno, esto es el doble de caliente. Una maravilla. Porque la calefacción, en que abres la puerta, pues se te va. Y esto todo el día está igual. Villarreal de Huerva se ha levantado más que blanco. Muy blanco se ha levantado. Hace 3 años que no nevaba nada, o más, y lo que espera, porque aún cae más. Decían que 18 centímetros, pero no lo creíamos hasta que no... Hasta que empezaba a caer. Hasta que no nos hemos levantado esta mañana. Hoy mal día para el quad, ¿no? Sí, mucho frío, mucha nieve. Aunque supongo que en este pueblo estáis acostumbrados. Hombre, al frío sí, a la nieve no tanto. No tanto. ¿Ha pillado por sorpresa? Sí, hacía mucho ya que no nevaba. ¡Buenos días, caballero! Buenos por decir algo, ¿no? Pues sí, porque mira cómo está cayendo, ¿eh? Menuda nevada. Pues sí. Pero aún así usted ha ido a por el pan. Sí, hay que ir a por el pan porque si no, no podemos comer, ¿eh? ¿Le queda muy lejos de casa la panadería? No, está ahí a la vuelta. Bueno, entonces puede ir andando. Lo único, cuidado, ¿no? Sí. Hay que andarse con ojo. Porque si no es capaz de pillar la liebre, ¿eh? ¿Recordaba una nevada así en el pueblo? No, ahora hace muchos años que no había nevado, ¿eh? Hacía muchísimos años ya que no había nevado. Bueno, pues también se disfruta del día, pues sí, ¿no? Oye, ahora que te digo en casa, voy a ir ahí viendo la televisión y vale. Claro que sí, a ver Aragón Televisión. Pues, sí. Pues que vaya bien el día, caballero. Cuidado por ahí que están las calles muy malas, ¿eh?